Bueno, pues hoy estamos platicando con muchos colaboradores de Zona Franca, justo Jacobo Arriaga, que también es autor de artículos en nuestro portal. Hoy vienes, pero a hablarnos de otras cosas. Sí, Arnoldo, bienvenido. Muchas gracias. Fíjate que hemos estado escribiendo sobre los temas de competencias laborales, ya que en el estado pues no hay mucha difusión de lo que viene siendo el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, que es un modelo que permite a las personas, independientemente cómo hayan adquirido el conocimiento, adquirir un certificado respaldado por la Secretaría de Educación Pública. O sea, ¿podemos profesionalizar a gente que aprendió en la práctica con este sistema? Así es. Por ejemplo... Oficios... Por ejemplo, hay temas que vienen creados por el sector turismo, que vio que había una necesidad de profesionalizar a meseros y generaron un estándar. Los creadores del estándar fueron, en algunos casos, hoteles como cadenas nacionales o como la Canirac a nivel nacional, en las cuales vieron cuáles debían de ser las mejores prácticas que debía de adoptar un mesero, por ejemplo. El Consejo Nacional tiene alrededor de 776 tipos de certificaciones. A ver, pero ahí se aglutinan, bueno, pues los hoteles, si les interesa, y forma parte quizás incluso de sus propios programas de calidad. Pero ¿qué haría un empleado por su cuenta, un carpintero, un taquero? ¿También podría acceder a esto? Claro que sí. Obviamente tiene que acercarse a centros de evaluación que tengan esta solución para ellos. Aquí en el estado hay 30 centros de evaluación que están clasificados en 8 entidades de certificación. Algunas son de naturaleza pública, otros son de naturaleza privada y otros son de únicamente uso interno. El caso de la Procuraduría General de Justicia de aquí del estado de Guanajuato tiene únicamente la certificación para policías, para únicamente internos, que son los que están investigando el ciberdelito y todo eso. En el caso de desarrollo económico, maneja únicamente el tema de impartición de cursos y de vienen siendo procesador de textos. Y nosotros nos hemos metido un poquito más en los oficios. ¿Tú a través de ACDER? Así es. ¿Tu organización puede hacer esto también? ¿Es un centro certificador? Así es. ¿Qué significa ACDER? ACDER es Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Rural. Nos hemos metido en la certificación de meseros, nos hemos metido en la certificación de recepcionistas de hotel. ¿Pero incluso, es desarrollo rural, no importa? No importa, porque lo que estamos buscando es que la gente tenga un reconocimiento. Hay muchos hoteles en lo que viene siendo en las carreteras y que buscan siempre la gente que está más cerca, que pueda llegar a cumplir horarios laborales. Y pues obviamente hay gente que viene de la parte rural. También viene guías de turistas, que en este caso participamos en el mes de diciembre con el Instituto de Ecología certificando guardabosques como atención al visitante. Entonces, pues obviamente, en la parte de rural, pues se involucran gente que ha ido accediendo a estos medios. ¿Qué incentivo tendría alguien en certificarse? ¿Puede significar una mejora salarial? ¿Puede acceder a, no sé, algún tipo de beneficios? Mira, yo creo que ha estado siendo mal usada la capacitación. Muchas veces en las empresas se está gastando nada más por gastar en capacitación sin que esto se traduzca en una mejora salarial. El artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo indican que es obligación del patrón capacitar a sus empleados para que ellos tengan un mejor salario en el futuro. Pero si los patrones no ven que hay una mejora en su forma de producir, pues obviamente no incrementan el salario. Una persona certificada implica que tiene un conocimiento sobre la actividad, que también tiene ética, que tiene valores, hábitos de cómo desarrollar esa actividad y que aparte sabe lo que puede pasar por un mal desempeño, manejo de riesgos. Digamos, ¿cuántos accidentes habría por operar mal un montacargas que se puede vencer porque no tienen el peso adecuado?
Entonces, la certificación a largo plazo viene ahorrándole un costo al patrón que tendría que traducirse en un salario para el empleado. ¿Y las empresas le están apostando a esta certificación, justo? Realmente no. Es un problema que existe a nivel nacional, que muchos se han ido por el esquema tradicional de capacitar. Entonces, al estar capacitando, le dan al capacitador el dinero y no se traduce en un incremento al salario. ¿Esto cómo ocurre? ¿La certificación es diferente a la capacitación en qué? En que puede ser una persona que no haya tomado una capacitación, pero en el día a día haya aprendido a hacer las cosas bien. O sea, se lo reconoces ya. Así es. La certificación es un paso directo. ¿Pero le haces algún tipo de examen? Sí. Pasa por un proceso de... Pero pueden ir asociados, no son excluyentes, ¿no? Capacito y lo... Digo, también hay que capacitar a los que van entrando e inducir. No son excluyentes. El modelo ideal es que haya una capacitación y luego una certificación. Pero viene una persona que dices, yo estoy desempleado, pero necesito certificarme. ¿Por qué? Porque es un requisito que me lo pide el sector, como en el caso de las educadoras que están en las guarderías. A ellas, por ley, les piden que estén certificadas en el cuidado y atención de niños. Entonces, no necesitan tomar una capacitación y pueden bien acercarse a los centros de evaluación. Las empresas grandes, las armadoras que están llegando a Guanajuato y sus proveedores, ¿están entrando en estos esquemas? En algunos casos, no en todos. ¿El IECA, el gobierno también? El IECA trae un modelo estatal que no ocupa el Sistema Nacional de Competencias Laborales. Ocupa un modelo desarrollado por ellos mismos que están dando un fuerte impulso sobre estas actividades. ¿Y para la empresa es costoso certificar a sus trabajadores? Depende del volumen. Si quiere hacer con una sola certificación, obviamente que le cuesta muy caro porque ocupa todo el personal para eso. Pero cuando entra en un proceso de certificar 10, 15 personas, se abaratan mucho los costos. Muy bien. No sé, ¿cómo te contactan quienes se interesen en esto, justo? Mira, nosotros nos pueden localizar en el 477-776-5180 o nos pueden contactar a través de las cuentas de correo que tenemos, que es agder@live.com.mx. Bueno, ¿y a qué más temas Agder podría incursionar? O sea, dijiste meseros, ¿qué más? Ahorita estamos certificando protección civil, estamos certificando en impartición de cursos, estamos certificando también en elaboración de proyectos, porque existen técnicos que no concluyeron sus estudios y que les permite tener una fuente de empleo. Muy bien. Bueno, entonces ya sabe usted, tanto si es un particular que quiere certificar sus capacidades y sus competencias, como si es una empresa que quiere hacerlo con sus empleados, existe esta opción, esta instancia que nos viene a compartir justo Jacobo Arriaga de Agder, Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Rural. Es así, ¿verdad? Así es. Mira, por ejemplo, este es uno de los certificados que se expiden. Es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales otorga a Felipe de Jesús Rosiles Sánchez un certificado de competencia laboral en el estándar de competencia. Así es. Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos, o sea, un guía turístico. Bien, esto le permite pues acreditar también su, ante quien lo contrate, sus capacidades, ¿no? Así es, y pues obviamente también viene en un sentido de reconocimiento propio, que mucha gente también dice, pues yo quiero certificarme en algo que yo sé. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Por compartirnos la información. Vamos a una pausa. Tendremos una llamada telefónica para enlazar en un momento más.